Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. El proyecto de Murcia fue un encargo de la renombrada firma Clavel Arquitectos para un ático privado. Murcia es una ciudad también con extremos térmicos, bastante seca. Para este muro de 70 metros cuadrados empleamos 2.500 plantas de 4 familias y 10 especies, con un diseño arriesgado y poco frecuente, porque el jardín vertical previsto para plantas de bajos requerimientos hídricos tenía que regar un jardín tropical con una palmera de 6 metros de alto, una roistonea regia, con altas necesidades de agua. Una obra privada es diferente porque el cliente convive con el ecosistema, se involucra personalmente con las plantas, lo cual pues nos agrada y se crea una relación de amistad especial normalmente, ¿no? Pues lo que es muy importante es tener las mismas especies en diferentes variables. Esto es la única manera en la que puedes monitorear realmente cómo funciona algo. ¿Qué hacemos? Sometemos la misma especie a diferentes condiciones de humedad, de temperatura, de radiación, incluso le metemos unos ventiladores para forzarlas al viento. Aquí lo que estamos probando es qué tanta cantidad de nitratos aguantan algunas especies acuáticas, ¿no? Es decir, y qué tanta cantidad de biomasa puede soportar a la hora de nitrificar un agua, ¿no? Entonces cargamos el agua de nitratos y vamos viendo qué cantidad de nitratos puede soportar la planta sin estresarse.